El pasado verano hubo que parar el acceso a las piscinas por completarse su aforo 9 días. Teníamos un aforo de 1.668 personas en 5.225 metros cuadrados. Se trata de ampliar en 1.700 metros cuadrados la zona verde y con ello alcanzar un aforo de 2.093 personas, que entendemos que es necesario y que ha quedado demostrado. Necesitamos 2 meses para llevarlo a cabo, uno para la obra y otro para que el césped esté en condiciones, y nuestra postura es favorable y creemos que con ello se defiende el interés de la población que el verano pasado reclamó, diríamos entre comillas, con su asistencia, que si se puede hacer, se debe hacer. Las 3 inversiones que hoy se traen son muy necesarias, pero por hacer hincapié en una, y va a ser en las piscinas, en la zona jardinada en la que ya se ha mencionado, decir que son unas piscinas que disfruta mucha gente, muchos durangueses y duranguesas, y en repetidas ocasiones se ha quedado fuera gente por estar cubierto el aforo. Creemos que con esta propuesta que hoy se trae aquí se va a solucionar el problema y bueno, vamos a poder tener unas instalaciones mejor y que den cabida a toda la población que está interesada en ir. No dudamos de que sean necesarias. Lo que sucede es que nos genera dudas el que, por ejemplo, se amplíe la zona jardinada, que nos puede parecer necesario, pero claro, el tamaño de los vasos de baño, o sea, de las piscinas, van a ser iguales. Los vestuarios van a ser los mismos. Es decir, aumentamos el aforo de personas en la zona jardinada, pero todo lo demás va a seguir igual. Entonces, se nos plantea la duda de que a lo mejor se pueden generar otros problemas. Además, no viene acompañado todavía del informe técnico de plan de evacuación o de emergencia, que sería necesario el aumentar el aforo, y sin ese condicionante o sin saber cómo va a ser y cuál es la viabilidad de ese aumento de aforo, pues nos crea dudas. Pueden ser necesarias las modificaciones de crédito para realizar estas inversiones, pero si bien las formas quizás no sean las adecuadas. Y le explico. Aquí se proponen hacer 3 modificaciones de crédito, que es de un dinero de 2015, dinero sobrante de Durango Quirolac, que tampoco estas inversiones estuvieron previstas en 2015 ni lo están en 2016. O sea, sobra dinero y lo metemos con calzador a todo correr antes de que se cierre, digamos, el ejercicio de 2015, la liquidación, metemos con calzador a todo correr para hacer este gasto, cuando además estamos ahora en el debate de presupuestos de 2016 y realmente son necesarias. Lo debatimos, lo discutimos, se incluyen y no pasa nada. Pero se intenta meter con calzador y no sabemos muy bien por qué. Es de Buñolako arazorik, ba, sosteniblagoak, iraunkorragoak diren beste energia mota batzuk ere baloratzeko. Ez dakit nork eta non esan zion ezetzik, baina guk behintzat ez dut uste arazorik izango genukenik, eta ziur nago hirigintzako presidenteak ere ez. Baina oraingo gaur eguneko arazoa konpondu egin behar dira, eta oraingo gaur eguneko arazoa konpontzeko inbertsio hauek beharrezkoak baldin badira, guk noski aldeko bozka emango dugu, zeren Durangok merezi duena da noski eraikuntzak eta bere instalazioak ondo egotea, eta hobeto egon badaitezke etorkizun batean balandu egingo ditugu aukera guztiak hobeto egoteko, baina gaur egun eta orain konpondu beharrekoak ere konpondu egin behar ditugu, eta ikusita bide bete falta direla, falta dela uda etortzeko, bagian horregatik gagoz atrankaz y barrankaz eta asalto de mata. Año tras año se van renovando las piscinas. Este año se hace una ampliación del terreno, pero en años anteriores se han modificado por completo, se han hecho nuevos los vestuarios, otros años se han hecho nuevos los vasos, se ha comenzado de cero. O sea, lo que no se puede hacer es unas piscinas de la noche a la mañana nuevas, sino lo que se ha decidido es haciendo poco a poco esas mejoras año tras año. Entonces, bueno, no voy a decir que sean las piscinas mejores de Euskadi, pero que todos los años llevan sus reformas. Sabemos desde hace años que hay ciertas instalaciones que necesitan modificación y renovación, y las cosas se van estropeando poco a poco y no de repente, y hay ciertas necesidades que ahora están y que están sobre la mesa, pero que llevan pasando desde hace mucho tiempo. Y claro, ahora es urgente cambiar ciertas cosas. Sí, es urgente, vale. Pero ya que no se ha hecho antes quizá ese planteamiento y ese estudio, ¿por qué no empezar a hacerlo? Porque la urgencia va a llegar dentro de otros pocos años y vamos a tener que volver a gastar otro dinero que a la larga va a ser para nada. Entonces, ya que hay otras alternativas, hay otras energías sostenibles, limpias, y además ahí existe la posibilidad del autoconsumo, ¿por qué no empezamos a plantearlo, ya que no se ha hecho hasta ahora? Dos calderas
como son las de Landako 1 y la de Arripasueta, el campo de rugby, no se estropean de un día para otro. Dos calderas no se envejecen de un día para otro. Llevan un proceso, un tiempo, llevan años. Y de repente, qué casualidad, tenemos un técnico nuevo y hay que renovarlo todo, porque se revisa todo de cero. Y hasta ahora, ¿qué se ha venido haciendo? Teníamos un técnico de mantenimiento, una pareja adscrita a esos edificios, un servicio de mantenimiento por empresas mantenedoras, y de repente, todo a la vez. ¿Es necesario que se estropean las cosas y cambiarlas? Sí, pero evidentemente se podría haber hecho un trabajo, una gestión mejor y haber conseguido que no se envejeciesen tanto las cosas y haberlas ido sustituyendo poco a poco. Y sí, Durango y los durangueses y las duranguesas se merecen, desde luego, lo mejor, pero también se merecen mejores gestores de lo que tenemos hasta ahora. Gaiak askotan joaten dira batzordetara, oso, no? Egia da, gobernu taldeak eraman da, batez ere, eta askotan gaiak atzera bota egiten dira, bueno, ba, aurrean dugunak kontra egiten digulako. Baina betiko lez, hemen beti ikusten dugunez, batzuek ezetzaren aurrean, ezetzara biltzen dute danetarako, eta gero errazaga esatea dejadez politika egiten dira. Gobernu talde honek ez du dejadez politikarik egiten, ez du bere erantzunkizunak alde batera usten, egin beharrekoak egin egiten ditugu sasi guztien gainetik joan da ere, eta bueno, batzuentzat moduak egokiak ez badira, guk uste dugu ba, alik eta ondoan egiten duguna, eta saiatuko gara Durangok merezi dituen piztenak izateko uda honetarako jendea kanpoan ez geratzeko, eta sortu daitezkeen arazoak zalantzarik ez izan aurrera egin dugula konpontzeko beti egin izan dugun lez. Ez beste batzuek bezala.